Puede ser verdad. ¿El qué? Eso de que las embarazadas os ponéis muy guapas. La cartelera del último fin de semana de agosto viene marcada por el estreno del thriller español Quien a Hierro Mata. Luis Tosar interpreta a Mario, un hombre ejemplar que trabaja en una residencia donde ingresa el narcón más conocido de la zona. Un fallo en el negocio familiar hará que uno de sus hijos pida ayuda a Mario, quien ya tiene sus propios planes. Empezaba a pensar que igual podía por fin dejar atrás toda esa mierda. Hasta que un día apareció usted por esa puerta, ¡zas!, como un mazazo. En Objetivo Washington DC, Mike Banning vuelve a estar en el punto de mira tras haber sido acusado del intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El agente intentará descubrir quién le ha tendido la trampa y capturar al verdadero asesino. De top model en Moscú a codearse con la élite. ¿Cuál era su relación con Oleg Filankov? La supermodelo Anna Poliatova se convierte en una de las asesinas al servicio del gobierno más letales del mundo, gracias a su mente fría y calculadora y su entrenamiento militar. ¿Cómo qué? Una ciudad ancestral hecha de oro. Arapata. Y tu madre y yo la encontraremos. ¿Y yo? Lo siento, cielo, pero tú no vas. ¿Qué? También llega a la gran pantalla Dora y la ciudad perdida. Isabela Moner interpreta a Dora, quien no tarda en ponerse al frente de un distinguido equipo para salvar a sus padres y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida. Ten cuidado, eso queríamos decirte. Seguro que os estáis preguntando qué pasa aquí. Hace un momento estaba con mi hermano Charlie. ¡Es magia! ¡No, Charlie, no! Y ahora, aquí estamos. Playmobil, la película, cuenta la historia de Marla, que se embarca en una épica aventura para encontrar a su hermano Charlie, que se ha adentrado en el mágico mundo de Playmobil. En este mundo, nada es lo que parece.